Destinos, An Introduction to Spanish. Van Patten, Marx, Teschner. Lección 4. Textbook. Preparación. Actividad C. Listen to the following conversation that Raquel will have with Miguel Ruiz, Elena's husband. Ya hablé means I already spoke. Now that you know that, with whom did Miguel speak and what did he learn? Miguel, ¿Elena le ha contado lo de la carta? Sí, y además ya hablé con mi madre por teléfono. ¿Y qué dijo? ¿Mencionó algo de Rosario? Realmente no. ¿Dijo algo de mi cliente, don Fernando? No, no dijo nada. Mi cliente, don Fernando, quiere saber qué pasó con Rosario. ¿Podría yo hablar por teléfono con su madre? No creo. Mi madre prefiere que usted vaya a Madrid. Here are the choices. A. Miguel habló con Teresa Suárez. B. Miguel habló con Rosario. C. Miguel no sabe nada. D. Miguel sabe algo interesante. Hay dos respuestas correctas, A y C. Miguel habló con Teresa Suárez y Miguel no sabe nada. Listen to the conversation again. Vaya means go. Now that you know that, how will Raquel and Teresa Suárez make contact? Miguel, ¿Elena le ha contado lo de la carta? Sí, y además ya hablé con mi madre por teléfono. ¿Y qué dijo? ¿Mencionó algo de Rosario? Realmente no. ¿Dijo algo de mi cliente, don Fernando? No, no dijo nada. Mi cliente, don Fernando, quiere saber qué pasó con Rosario. ¿Podría yo hablar por teléfono con su madre? No creo. Mi madre prefiere que usted vaya a Madrid. Here are the choices. A. La señora Suárez desea hablar con Raquel por teléfono. B. La señora Suárez desea hablar con Raquel en Sevilla. C. La señora Suárez desea hablar con Raquel en Madrid. La respuesta correcta es C. Teresa Suárez quiere hablar con Raquel en Madrid. Vocabulario del tema. En el Colegio de San Francisco de Paula. Las asignaturas de Miguel. La historia, las matemáticas, las ciencias naturales, la religión, el español, el inglés, la educación física. Las asignaturas de Jaime. El español, la religión, las ciencias naturales, las matemáticas, las ciencias sociales, la educación física. Actividad B. You will hear a series of descriptions of what happens in different classes that Miguel and Jaime are taking. Match the descriptions with the following courses. Here are the descriptions. 1. A veces el profesor habla en español, pero trata de hablar lo más posible en otra lengua. En esta clase, Miguel aprendió a decir Einstein sin acento. 2. Esta clase le gusta mucho a Jaime porque puede practicar muchos deportes, el básquetbol, el fútbol. Pero no juega al béisbol, porque no es un deporte muy popular en España. 3. Los números son muy importantes en esta clase.
Jaime tiene que practicar mucho en casa. 2 más 2 son 4. 4 más 4 son 8. 4. El Colegio de San Francisco de Paula es un colegio religioso. Por eso, los dos chicos estudian la doctrina de la Iglesia Católica, la vida de los santos y mucho más. You should have written the numbers in this order. 3, 2, 4, 1. Otras materias. Las artes liberales. El arte, la filosofía, las lenguas extranjeras, la literatura. Las ciencias naturales. La biología, la química. Las ciencias sociales. La psicología, la sociología. Las matemáticas. El cálculo. Otras materias. El comercio, las comunicaciones, la contabilidad, los estudios agrícolas, la informática. Actividad D. You will hear 3 Hispanic college students talk about what they are studying this term. Paso 1. Listen and take notes on what they are studying. Here are the descriptions. Hola, soy Anita. Me gusta mucho estar en la universidad y estudio mucho. Estudio un poco de todo. Historia, biología, computación, francés, no sé, todo me parece interesante y útil. Yo soy Raúl. Me interesan las ciencias, pero no tengo ningún curso de ciencias este semestre. Sí tomo inglés, literatura española, historia y arte. Yo me llamo Celia. Los estudiantes de ciencias naturales tienen que estudiar mucho, muchísimo. Yo tengo 6 cursos, 2 cursos de química, 1 de biología, 2 de matemáticas y la computación. Los animales domésticos. El perro, el gato, el pájaro, el pez. Actividad G. Animales de todo tipo. You will hear the narrator from episodio 4 describe el mercadillo de animales visited by Raquel and the Ruiz family. Listen specifically for the following information. 1 type of fish that is sold there. 1 type of bird that is sold there. Here is the passage. Al día siguiente, Raquel y la familia Ruiz van al mercadillo de los animales. Jaime, mira, mira. En la plaza Alfalfa. Allí venden animales de todo tipo. Peces tropicales. Y pájaros, como canarios, loros y patitos. También venden tortugas, gatos y, por supuesto, perros. Conversaciones. Las presentaciones. Actividad. Más sobre el primer encuentro. On the cassette tape, you will hear 3 brief conversations in which people make introductions.
You will hear the following brief presentations used to indicate the person being introduced. Este es... Esta es... Estos son... Estas son... Paso uno. Listen to all of the conversations now and identify the form of introduction used in each one. Here's the first conversation. Señora Arrabal, qué gusto de verla. Don Felipe, ¿cómo está? Estos son mis hijos, Carlos y Diego. Mucho gusto. Qué grandes están. Here's the second conversation. Hola, Elena. Este es mi esposo, Miguel Ruiz. Mucho gusto, Miguel. Mucho gusto. Here's the third conversation. Alberto, hombre, tanto tiempo. Mira, estas son mis hijas, Estela y Luisa. Hola, Juan. Mucho gusto, señoritas. Here is the fourth conversation. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esta es mi hermana Pepita. Hola, Pepita. Mucho gusto. Un poco de gramática. Actividad. Los animales domésticos. Paso 1. Otros animales. El caballo. El canario. El hámster, el loro, el lagarto, la serpiente, la tortuga. Adjetivos. Inteligente, tonto, cariñoso, indiferente, fiel, independiente, perezoso, cruel, egoísta. Bonito, feo, impaciente, hablador, furtivo, pequeño, grande, lento, rápido. Nota cultural, Sevilla. En episodios 3 and 4, many of the scenes you saw took place in Sevilla. Refresh your memory about Sevilla by listening to what the narrator told you at the beginning of episodio 3. Try to associate the place names you hear with scenes you remember from the video episodes. Then complete the following activity. Sevilla, una ciudad de iglesias, con el sonido de sus campanadas. Y mercados llenos de personas. Los sevillanos y su exuberante cultura. La catedral y la torre de la Giralda. El Alcázar y su tradición árabe. Los toros. Y la famosa cerámica sevillana.